Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. Un abrazo y saludos para todos aquellos que nos visitan por primera vez. Muchas gracias por darle clic a este video. Y bueno, el día de hoy les traigo varias opciones. Me han pedido ideas para decorar todavía esos espacios pequeños. Y también me han pedido para obsequiar, para regalar en esta Navidad algún detalle, algún detallito en pequeño también. Entonces, bueno, pues espero que les gusten estas ideas que aquí les voy a presentar. Quedan, pienso yo, como les comento, son rápidas, son fáciles de realizar, quedan muy bonitas. Lucen mucho en esos espacios y bueno, ojalá que les sirvan en la medida que ustedes necesiten, que les gusten también para obsequiar. Y bueno, vamos a comenzar. Miren, voy a estar reutilizando esta maceta que es de madera. Voy a utilizar también este foam que ya lo había usado. Simplemente lo voy a colocar así en medio. Le voy a poner este pedacito para sostenerlo. Bien. Ahora le vamos a colocar un poco de heno. Este heno también lo consigo en la tienda de Parisina. Lo he conseguido también, bueno, aquí en un mercadito, aquí en mi localidad. Pero pues bueno, más seguro en la tienda de Parisina. Ahora le voy a poner estas bonitas ramas de pino que ya traen aquí sus piñitas. Estas las he conseguido aquí en la tienda de Simaco, en la tienda de Liverpool. También hay parecidas a estas, las he visto también en Parisina. Esta la doblé así para que quede como caída la rama. Si ustedes van a optar por la opción de obsequiar estos bonitos arreglos o bonitos adornos y quieren que queden más fijos, pues bueno, les pueden poner silicón. Si no quieren maltratar los materiales y quieren ustedes conservarlos, pues bueno, nada más los pueden encajar aquí en el foam. Ahora le vamos a colocar esta bonita flor que es una orquídea en rojo. Si ustedes no tienen esta orquídea, bueno, pueden ponerle una Nochebuena o Pascua, como la conocen. Esta las he conseguido aquí en la tienda de Simaco y en la tienda de Liverpool. Esta flor no recuerdo si la conseguí el año pasado o el antepasado, pero por lo general en esas tiendas ahí las venden. Ahora le vamos a poner estas otras hojitas en verde. Ahora lo que vamos a hacer es con un palito de madera y esferas. Si no queremos que se vea el palito así al color natural, le podemos poner cinta floratape. Esta cinta floratape también la he conseguido en la tienda de Parisina. Hay en distintos colores, hay diferentes verdes, hay blanco, hay café. Y solamente le ponemos así un trocito, no necesariamente hasta acá porque esto va enterrado en él. En el oasis o en el foam. Y para que no se mueva la esfera, le ponemos un poco de silicón. Y listo, ya queda. Ahorita que se enfríe aquí, le quito el excedente del silicón. Listo. Ya tengo aquí otros tres.
Listo, así es como quedaría. Si gustan, pueden colocarle un poquito más de hojas aquí. Y ya quedaría un bonito adorno, un bonito arreglo navideño. Para vender, para regalar o para adornar ahí nuestros espacios en nuestros hogares. Vamos a nuestra siguiente idea. Para esta idea voy a reutilizar esta basecita o este florero cromado. Voy a reutilizar estos pedacitos de oasis o de foam. Voy a colocarle esta ramita. Estas ramitas me preguntan dónde las consigo, pues la verdad solamente ahí tiradas cuando paso en la calle o en los terrenos que están baldíos. Me gusta mucho observar este tipo de ramitas, las levanto y las uso para este tipo de manualidades, lo que son troncos, lo que son ramitas, varitas. Esta la vamos a colocar aquí. Le ponemos un poco de heno. Como les comentaba, este heno o el heno verde lo consigo por lo general en la tienda de Parisina o en un mercadito que se pone aquí en mi localidad. Voy a usar estas ramitas de pino. Esta, como les comentaba, era una vara grande y simplemente le quité las ramitas. Si ustedes gustan, pueden pegar los materiales con silicón. Voy a reutilizar este bonito pick navideño que tiene berries. Lo vamos a colocar que quede así un poquito de lado, que tenga caída. Le voy a colocar estas bonitas hojas diamantadas en color plata. Les había comentado que estas eran de una Nochebuena grande y simplemente le desmonté todas sus hojitas, sus pétalos, para poderlos reutilizar.
Tengo dos opciones, puede ir en tonalidades color plata. O le podemos poner un tono más en rojo. Cuéntenme, ¿cuál les gusta más? Le voy a poner ahorita esta en color plata. Si gustan, con esta Nochebuena en color plata o con la Nochebuena en color rojo. Ahora le vamos a colocar en este palito de madera una esfera en color verde. Hacemos el mismo procedimiento de ponerle cinta Floratec un poco. Como les comentaba, esta cinta Floratec la consigo en la tienda de Parisina. Miren, así es como quedaría esta idea. Si fijan qué bonita la combinación de los colores. Me gusta hasta para una decoración en el baño, se vería muy bonita también. Cuéntenme, ¿qué les pareció? Para esta idea voy a utilizar, a reutilizar más bien, esta bonita maceta en rojo. Esta la conseguí aquí en la tienda de Simaco. No sé, esto fue el año pasado me parece. Voy a reutilizar estos foam, este oasis. Y le vamos a poner heno. Aquí yo le estoy haciendo un poco de espacio. Ahorita les voy a mostrar por qué. Le voy a poner estos pequeños pics de ramitas de pino. Como les comentaba, si ustedes gustan, le pueden poner silicón. Estos bonitos pics tienen un poco de diamantina en rojo que hace juego con la maceta. Si no tienen así parecidos, pueden ponerle alguna ramita pequeña en rojo o ponerle un poco de pegamento con diamantina en rojo. Solamente un poquito. Ahora lo que vamos a hacer es, como en uno de los trabajos pasados les mostré esta ramita, en esta otra tonalidad de verde, es una ramita de pino también, y lo que voy a hacer es cortarle algunas varitas. Yo ya tengo aquí cortadas algunas, y lo que vamos a hacer es con un poco de silicón vamos a ir poniendo algunas de estas ramitas.
Ahora lo que vamos a hacer, miren, yo tengo esta vela que es vela LED. Esta la conseguí ya hace varios años aquí en mi localidad, en la tienda de Waldo's. Este es una bombilla para quinqué. Este lo conseguí también en la tienda de Parisina. Este lo voy a colocar aquí, por eso le dejé al descubierto ahí en la parte del medio. Y le voy a poner esta vela LED. Si ustedes van a colocar alguna otra vela que no sea LED, solamente les recomiendo que tengan las precauciones necesarias. Pueden ponerle algún platito, alguna portavela, para poner alguna vela que no sea LED. Yo voy a estar utilizando vela LED. Y ahora le voy a poner estas piñas pequeñas aquí alrededor. Miren amigos y amigas, así es como quedaría este bonito adorno navideño. Si gustan pueden fijar la bombilla para quinqué con un poco de silicón. Aquí de alguna manera se sostuvo un poco más con las piñas alrededor. Pero bueno, siempre hay que tener las precauciones necesarias. Y queda este bonito adorno navideño. Muy bonito para decorar nuestros espacios en casa o para obsequiarlo como regalo. Vamos a nuestra siguiente idea. Miren amigos, para esta idea voy a utilizar esta macetita en blanco. Yo ya me adelanté aquí y le pegué un trozo de oasis o de foam con el silicón. Le voy a colocar estas ramitas de pino que están nevadas. Ahora le voy a colocar estas bonitas hojitas diamantadas. Estas también eran de una vara grande y simplemente le corté las ramitas. Si ustedes gustan, pueden pegar los materiales con silicón. Ahora vamos a colocarle el heno. Ahora le vamos a poner estas ramitas de eucalipto. Le vamos a poner esta vela LED, es de baterías. Esta la conseguí en la tienda de Sam's. Viene con varias velas, es un juego. Esta la vamos a colocar en la parte de aquí del medio.
amigos y amigas, así es como va quedando este bonito adorno navideño. Se ve muy elegante. Ya por último le podemos colocar estas piñitas. Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Les gusta para adornar su casa o les gusta para obsequiarlo? Vamos a nuestra siguiente y última idea. Para esta idea voy a utilizar esta macetita o esta base imitación mármol. Si tienen ustedes alguna base en esta forma cilíndrica, la pueden pintar de blanco, o si ya la tienen de blanco, pues bueno, lo que pueden hacer es, en Walmart he visto yo papel imitación mármol que es autoadherible y pueden forrar su macetita. Esta ya viene así. Esta la he estado utilizando en otros proyectos y la vamos a reutilizar en esta bonita y sencilla idea también, pero queda muy muy bonita. Voy a ponerle estos trocitos de oasis. Si ustedes gustan, pueden pegarlos con silicón. Yo los voy a manejar así nada más. Le vamos a colocar varitas de pino. Igual, esta era una rama grande y simplemente le corté las varitas. Las vamos a colocar alrededor. Ya que colocamos nuestras ramitas de pino de esta manera, ahora vamos a utilizar estas ramitas de berries. Estas las he conseguido en la tienda de Simaco y en la tienda de Liverpool. También he visto algunas parecidas a estas, algunas vienen hasta nevadas. Las he visto en la tienda de H&B también. Estas las vamos a colocar aquí en la parte del medio. Ahora le voy a colocar este pic navideño. Utilicen algún pic que tengan por ahí en casa. Simplemente son las hojitas verdes y algunas berries rojas. Esta la voy a poner aquí en la parte de enfrente. Y voy a poner otra en la parte de atrás. Y le vamos a colocar algunas piñitas que tengan por ahí. Le pueden colocar un poquito de alambre. Estas ya venían así con su alambrito. Y las vamos a poner algunas así. Si notan que se ve un poco el oasis o el foam, pueden rellenar un poco más con las ramitas de pino. Amigos, así es como quedaría nuestro bonito adorno navideño. Este es el resultado final. Con pocos materiales. Simplemente algunas ramitas de pino, algunos picks. Algunas piñitas, ramitas de berries, y miren qué bonito queda. Muy sencillo, pero muy bonito, muy elegante. Ideal para regalar, para decorar esos espacios, por ejemplo, en la cocina, se vería muy bonito también.
¿Qué les pareció? Cuéntenme, déjenme aquí abajo sus comentarios. ¿Se animarían a realizarlo? Bueno amigos, esto fue todo en el video del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Espero que les hayan gustado estas ideas navideñas, estos arreglos, estos adornos. Son con mucho cariño para todos ustedes. Espero que les puedan servir en alguna forma. Y bueno, pues son decoraciones que podemos ofrecer como regalo, obsequiarlos a alguien o simplemente decorar esos pequeños espacios que a veces no sabemos qué poner. De nuevo, muchas, muchas gracias. Si les gustó, les agradecería que me regalaran un like. Ya ven que eso me permite hacerles más contenido y que por favor compartan con sus amistades. Les mando un abrazo grande y cariñoso, que tengan un bendecido día y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!